quería falarlle precisamente de algunas de esas personas en Galicia, porque las políticas de austeridad están resultando extremadamente destructivas. Daré ya algunas cifras. En Galicia, datos de OSE, Instituto Nacional de Estadística, familias que no llegan a fin de mes, 90.000, que tienen moitas dificultades, 60.000, total 150.000 familias en dificultades. O dito de otro xeito, una de cada cinco familias galegas ten dificultades para llegar a final de mes, para afrontar gastos imprevistos, para hacer frente o pago de recibos o mismo para el sostenimiento de su vivienda. Y los motivos de eso es que se trata fundamentalmente de personas que pertenecen a fogares con todos los seus miembros en paro, más de 100.000, o peor dato de la historia de Galicia, 20.000 familias más con todos los seus miembros parados en la actual legislatura, nada menos que o 10% del total de las familias galegas. Hay además 34.300 fogares sin ningún ingreso. Cada día se producen 7 nuevos desahucios, 2.500 en el último año. Personas atendidas por una entidad privada como Cáritas por estados de extrema necesidad, 110.000 en el último año. Risga, que depende de Asunta de Galicia, 10.000 beneficiarios con retrasos crecientes de varios meses. Y si atendemos a los desempregados, tenemos que hay 130.000 personas desempregadas, casi a mitad o 47% del total, que no cobran ninguna prestación. Que hay 12.000 personas desempregadas que están percibiendo un subsidio, una renta de inserción. He traducido a ingresos mensuales nada menos que 64.000 personas desempregadas que reciben 426 euros o mes para poder vivir. E 83.000 personas que reciben 797 euros de media al mes para poder vivir. Señor Feijó, haga una comparación muy sinxela, compare con sus propios ingresos y contésteme. ¿Es consciente del deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos de Galicia? Tenga palabra el presidente de Asunta. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, agradezco mucho ese reconocimiento de las elecciones, porque efectivamente en las elecciones europeas, en la inmensa mayoría de los estados que conforman la Unión, perderon los partidos que apoyan los gobiernos. En todos, salvo en Alemania, en España y en Italia. Por eso agradezco mucho ese reconocimiento de que, a pesar de esas dificultades y a pesar de que son unas elecciones europeas de circunscripción estatal e que o que se elige o Parlamento Europeo, en Galicia seguimos teniendo un gobierno estable, en Galicia sigue habiendo un partido que ganó claramente las elecciones, ainda que, como es natural, estamos reflexionando y haciendo autocrítica dende a victoria, pero autocrítica. ¿Por qué bon hacer autocrítica dende a victoria y hacerla a tiempo, para no tener que hacerla a destempo? Eu también le propongo, señoría, ante las dificultades que usted sinala y que, por supuesto, está hecha de matices, a topar oposiciones dialogantes con quien falar y a topar oposiciones responsables que forman parte de la historia de la democracia española y de la consolidación de las libertades. Sin duda, el Partido Socialista Obrero Español es clave y está en un momento de una encrucillada. Nada nos gustaría más que acepten ustedes los nuevos liderazgos. Señoría, es cierto algunos dos datos que usted da, pero hay otros datos que usted no debería de omitir. Por ejemplo, que en Galicia hoy tenemos 20.700 parados menos que fai un año. O, por ejemplo, que en Galicia hoy tenemos incluso menos paro que en el año 2012. No debería de omitir, señoría, que a pesar de esta crisis que está castigando a toda la Unión Europea, muy especialmente a los países del sur, no debería de omitir que durante la crisis estos cinco años el pueblo galego se endebedó, pero fue el segundo pueblo que menos se endebedó del conjunto de las comunidades autónomas. El pueblo galego tuvo una profunda crisis económica, pero durante estos cinco años conversemos en renta con el resto de España. ¿Por qué? Porque la crisis económica, a débeda o déficit, fue mucho mayor en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas.
Por eso, señoría, estou convencido que vostede coñece os datos que parcialmente reflicte. Supoño que vostede sabe que o número de familias incrementaron casi un 4% máis as que dicen que chegan con máis facilidade a fin de mes. Que o número de familias que tuveron que reducir os seus hábitos de compra disminuíron un 13,6%. E que o número de familias que tuveron que disminuir os gastos comuns tamén disminuíron un 18%. Pero, señoría, hai un dato que engloba todo. A pobreza, señoría, neste ano 2013 disminuiu con respecto ao ano 2012. Vaya rematando. Os últimos datos do INE dice que a tasa de pobreza en Galicia era 18,3 no ano 2012. Agora é 17,2. Do 18,3 ao 12,2. Disminuímos en máis dun punto no último ano. Sin embargo, señoría, en España a tasa de pobreza é do 20,4%. Como ve, señoría, hai que contar o relato completo das cousas. Moitas gracias, señoría. Réplica do señor Méndez Romeu. Señor presidente, supoño que é consciente da última frase que acaba de decir. 17% de índice de pobreza. É unha cifra espeluznante directamente. Significa que unha de cada seis persoas está baixo ese índice. Pero, señor Feijó, voulle continuar aportándolle algúns datos sobre como vive realmente a xente no noso país. Ollemos para os pensionistas. 110.000 pensionistas galegos non chegan a 342 euros ao mes. ¿Sabe vostede como se vive con esas cifras? 236.000 cobran menos de 684 euros ao mes. E solamente a cuarta parte dos pensionistas superan os 1.000 euros de ingresos netos mensuais, prorrateando as pagas extras, por suposto. Tamén podemos falar dos que ainda traballan. Nos dous últimos anos, 60.000 asalariados menos. Remuneración dos asalariados galegos caeu nada menos que 5 puntos do PIB. En cifras, o 30% dos asalariados cobra menos do salario mínimo. Señor Feijó, lembra vostede en canto está o salario mínimo. Cobran menos desa cifra para soster unha familia. O 50% desas persoas non chegan a metade do salario mínimo. Señor Feijó, son cifras moi preocupantes. Repito o dato e voulle poñer en números. 295.000 asalariados galegos ganan 645 euros. Son xa os asalariados, nin siquiera os parados. Olle que cifras están tendo. E 172.000 persoas que teñen un contrato resulta que ganan 325 euros ao mes. Sabe vostede o prezo do aluguer dunha vivenda ou o prezo do cesto da compra? Señor Feijó, algunha vez sale vostede do seu palacio de luxo, do seu palacio dourado, e escoita os cidadáns? Estas son as cifras reais. Sobre 1 millón de asalariados galegos, un de cada seis vive con 325 euros ao mes. Señor Feijó, atacando van a seguir así, porque mentras o que sí fixeron foi reducir o gasto social en 8 puntos. Triplicaron o gasto en débeda e reduciron o gasto social en 8 puntos. Atacando, señor Feijó. Réplica do presidente da Xunta. Mire, señoría, de dificultades lle podo asegurar que seguro que pode complementar as que coñezo, pero en ningún caso superar. Levo 5 anos gobernando en Galicia e me atopei unha comunidade autónoma chea de dificultades. Me atopei unha comunidade autónoma que cada ano tiña menos ingresos co anterior, e así sucesivamente durante os 5 anos que levo de presidente da Xunta. Por eso, señoría, cando vostede me fala da situación que herdamos, vostede que era unha persona moi importante do goberno, tanto aquí como ali, en Madrid, debería de ser un pouco máis prudente. Yo digo dende a colaboración máxima que pretendo, porque o do que estamos a falar é de dificultades da xente. E a xente merece un respeto que lle contemos realmente a situación. Cando vostede me fala de pensionistas, señoría, como non vou a coñecer eu a situación dos pensionistas se o meu pai é pensionista e a miña nai nin siquiera cobra pensión? Por lo tanto, cando me fala vostede, pensa que nós non estamos dentro do povo, no medio do povo, e non vivimos as dificultades do conxunto do povo. Señor Méndez Romeu, si quere,
aínda que non toca, podemos falar da súa situación e da miña situación, cando vostede considere oportuno. Consecuencia, non fagamos este tipo de plantexamentos, porque me obliga vostede a recordar os mesmos datos de pobreza que tiña Galicia cando vostedes gobernaban. E os datos que tiña no ano 2006, datos do INE, o 23%. No ano 2007, o 20,9%. No ano 2008, o 21%. E agora estamos no 17,2%. Señoría, a quen quere engañar? Un pouco de respeto para os que o pasan mal, pero vostede, igual que a min, non está en condicións de plantexar este tipo de cuestións. Mire, señoría, cando fala vostede do salario mínimo interprofesional, asalariados galegos que non chegan a cobrar o salario mínimo interprofesional, o 30%. En España, o 35%. Asalariados que ingresan menos da metade do salario mínimo interprofesional, en Galicia, 18%. En España, 22%. Por eso, ¿a qué comunidades se refiere vostede como exemplo do que hai que facer? Mire, o que nos vamos a seguir facendo é sendo conscientes das dificultades do noso povo, porque vivimos dentro del e somos parte del. Por iso, señoría, sacamos resultados mayoritarios cando hai eleccións, porque o povo nos coñece e confía en nos. Por eso, hoxe vamos a adoptar dúas decisións adicionais. A primeira delas é dispoñer de unha nova partida presupuestaria para que 500 dependentes máis teñan o servicio de axuda no fogar. 500 dependentes máis o servicio de axuda no fogar. Señoría, e hoxe vamos a adoptar outra decisión no Consello da Xunta para presidente. Que 600 personas que cobran o Risga podan atopar un emprego digno e así, señoría, pasar do subsidio ao emprego. Este tipo de consideración, señoría, creo que son as que vostede máis eu estamos de acordo. Sigamos traballando, señoría. Sigamos traballando dendo respeto á xente, dende as dificultades, e xa lle digo, non se preocupe que Galicia seguirá dando a cara polos galegos. Sí. Moitas grazas, señoría. Pregunta de don Francisco Jorquera Casero.